Father God, we thank you for another week here at Moment Park. We thank you that you continue to open up these services. Padre Dios, te damos gracias por una semana más que vivimos aquí en Moment Park y también gracias por permitirnos reunirnos a tener estos servicios en la tarde. Father, because it's all for your glory and service, Father God, and the people's well-being of life. Pues tú sabes, Padre, que es todo para tu honor y gloria y para el bienestar de la vida de las personas. And Father God, we pray that you touch Brother Steve tonight that's doing this presentation. He's got a little tummy ache. And we just pray that you take that away immediately so he can do your work here, the Lord's Padre, work. Te pedimos especialmente esta noche por nuestro hermano Steve, que está a punto de hacer su show, y su estómago le está molestando un poquito. Te pedimos que le ayude para que mejore y de esa manera pueda hacer un show bueno. And Father, the people that aren't here tonight, send your Holy Spirit to touch their hearts to come on in and hear your good word. Y las personas que no nos acompañan esta noche, manda tu Espíritu Santo para que les toque el corazón y decidan venir a escuchar tu palabra, que es las noticias buenas. We give you all the praise and glory in the name and in the presence of Jesus Christ. Le damos todo honor y gloria en el nombre y la presencia de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. All right. Thank you, Chaplain Donnie. And, muchas gracias. Yeah, this is my translator. Steve Lopez. Okay. It's good to see everybody. Welcome. Yeah. Good to see you. How are you? Yeah, good, good. And if people come in, we got some more seats, so they come in. Direct them to a nice, comfortable seat. And we have some people watching on Facebook Live. Tenemos a una persona mirando a través de Facebook Live. Hello to GTS Rack Rooms. Queremos saludar a nuestros amigos por internet. Okay, you know, as Chaplain Donnie prayed about my stomach. Yeah, we all have some difficulties. A veces tenemos esos. Yeah. Things don't always work out like we planned, right? No todo sale como pensaba, ¿no? We didn't think we'd be here tonight because we had a very bad storm last night. No pensamos hacer la presentación esta noche por la tormenta. So during the show, I'm going to do some shots and I'm going to talk about different challenges. Así que bueno, voy a hacer la presentación hoy, y voy a compartir durante esta presentación también algunas experiencias y desafíos en mi vida personal. And so this is the third time I've been here this summer. Así que esta es la tercera vez que he visitado este lugar este verano. And every time I come, it's different. Y cada vez que vengo aquí es diferente. Because I'm different. Porque yo soy diferente. What happened to me last week was different what happened last month. Me pasó algo la semana pasada y me pasó también, me pasó algo diferente. But the things I'm going to share with you tonight, pero las cosas que voy a compartir esta noche, they're true all the time. Son siempre una verdad que dura para siempre. So we might change, que nosotros cambiamos, but the truth of God never changes. Pero la verdad de Dios nunca cambia. So the first shot I have, así que el primer disparo que tengo, this is called "Do your best. Don't be lazy. Try your hardest." Haz tu mejor. No sea perezoso. So this is there's two ways I'm going to make this shot. The first way, I'm going to take a seat after I shoot it. Así que el primer después de primer disparo me voy a tomar un asiento. And try to rack the balls one way. Y voy a tratar de que se muevan de una manera. And then I'm going to rack it quicker the second way. Y en segundo turno voy a ser más rápido. So we got the slow way to rack the balls. Así que tenemos el camino lento. And then we got the quick way to rack. Y tenemos el camino más rápido. Some of us are a little slower and some of us are a little faster. Más lentos, otra persona más rápido. It's okay. Everybody's different. You don't have to be like somebody else. You have to be who you are. No tiene que ser como otros. Tiene que ser tal como eres. So this shot is for those of us that are a little bit slow. Sí, para aquellas personas que a veces son un poco lento. And tonight I feel a little bit slow. Hoy me siento un poco lento, ¿no? So here, the slow way. To rack the ball. La manera lenta. Look. Para aquellas personas que tenemos más rapidez, this shot is for you. Esto es para ti. This is the quick way. Esta es la manera rápida. To rack your balls. And it looks like this. Y es así.
needs a friend, yes? Y cada persona necesita un amigo. I have my amigo right here. Mi amigo. He's helping mi amigo me. Fiel. I have more amigos. I have. Tengo más amigos. I have my friend Keith over there. Mi amigo que está firmando Keith. This is my friend Walter. Walter. Walter? Walter. See, I told you I was a little slugger. That's my friend. Donnie? I'm a little slow tonight. And I have all of you. I don't know your names. But maybe by the end of the night I will know. But I can tell you this, God knows every name right here tonight. Amen. He knows what you're going through. So here's a partner shot. Así que tenemos el paro del amigo. And we can take two balls, place them like this. Like this. One, two. Okay. And one, two. 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 And so you know that works. Así que ve que eso funciona. Okay, so now we'll make it more difficult. Así que ahora es más difícil. Because that's too easy. Eso fue demasiado fácil. Because life always has a challenge or an obstacle. Hay un obstáculo más difícil. And here's the obstacle. We're going to place the cue ball here. Y vamos a hacer otro truco, así. And now it's not so easy. Y ahora no es tan fácil. So now we have to go through the problem. Ahora tenemos que atravesar el problema. Yes. If you have a problem tonight, don't give up. Si tienes un problema esta noche, just keep going. No baje los brazos. Yes. Sigue adelante. And when you go through, you'll get to the other side. Y cuando atravesas el problema, vas a llegar al final. And it looks like it. Y así es. Balls, one, two, three. Ahora vas a tomar tres bolas. One, two, three. Uno, dos, tres. Is the yellow ball. Una es la bola amarilla. Okay, yellow. Is one. Amarillo. Uno. Número uno. And the blue ball, dos. And uno, dos. And the red ball, number three. Y la número tres. And you know, when you do something, y sabes, cuando haces algo, tienes que hacerlo en el orden correcto. Right? When you wake up in the morning, cuando te despiertas en la mañana, tal vez la primera cosa que haces es cepillarte los dientes. Tal vez la primera cosa que haces es comer. Maybe you take a vitamin. Tal vez tomas una vitamina. Maybe you take a pill for your stomach ache, like I tal vez tomas una pastilla para el dolor de la panza, como hice recién. Every day is different. Cada día es diferente. But you have to have a correct order. Pero tiene que tener un orden correcto. You do the first things first, second, hacer la second, primera third cosa things primero, first. Segundo lugar y tercer lugar. So we're going to make the one ball first. Así que vamos a hacer la pelota número uno. Oh, entrar no, primero. The blue ball, después el segundo va a entrar. And the red y ball. Después en tercer lugar va a entrar la bola roja. We're going to make that last. En el hoyo. And it goes one, two, three. Ahí, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Epa! Okay, sometimes we have muy bien. What I call walls. Walls. A veces tenemos muros en nuestra vida. A wall. You know, a wall. Un muro is something es algo que gets in your way. Que esté en tu camino. But sometimes we get in the way. Y a veces nosotros también somos and nuestros propios obstáculos, the ¿no? Way that we get in the way, y en la forma que por ejemplo, si tenemos una mala actitud, I hope your attitude is good tonight. Espero que tu actitud sea buena esta noche. Maybe somebody hurt you today. Maybe they said something unkind. Tal vez alguien lastimó sus sentimientos, te dijo algo feo. Maybe tal vez you're having a problem with your boss. Estás luchando con tu jefe. ¿Eh? Somebody knows. Alguien, diga amén. ¿Sí? Maybe your boss is giving you a difficult time. Están pasando por un tiempo difícil, tal vez. Okay, so what do we do? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Well, we forgive.
perdonamos. We have to obey our boss. Tenemos que obedecer a nuestros jefes. As long as he doesn't do it, tell you to do something illegal. Mientras que no te diga hacer algo ilegal, ¿no? Right? And then you have to find it in your heart to make peace. Y tienes que encontrar un lugar en tu corazón para perdonar y tener paz con él. Because if you don't do that, porque si no haces eso, a wall goes up in your heart. Se edifica un muro en tu corazón. And then you won't be able to do your job right. Y no vas a poder hacer tu trabajo bien. You won't be able to get along with people. No te vas a llevar bien con las personas. You will have lots of problems. Vas a tener muchos problemas. Sí, sí, alguien sabe. Él sabe, él sabe. Ajá. Okay, so así que we don't want walls. No queremos muros. So we're gonna knock the wall down. Así que vamos a derribar el muro. And after the wall comes down, y después de que se cae el muro, we're gonna come back, vamos a volver and have a relationship with this person right here, y vamos a volver a tener, después de derribar el muro, vamos a volver a tener una relación con esta persona aquí. Very important lesson. Es una lección muy importante. Okay, watch. Mire. The wall come down. Vamos a derribar el muro. And then we will come back. Y vamos a volver. And have a relationship. Y tener una amistad with this person, con esta persona ahí en la esquina. Okay. This person's happy now. Esta persona está feliz ahora. Okay. Muy bien. Now, we have another shot. Tenemos otro disparo. That's called showing off. Que se llama... In español, it's not a good thing. Not a good thing to show. Ser como orgulloso, lucir bien. But I'm going to show you something along with it. It's called the humble shot. Se llama disparo humilde. So I'm going to show off a little bit. Así que voy a lucir bien. And then I'm going to show you what happens when you show off. It's not good. Y te voy a mostrar lo que pasa cuando a veces tienes esa actitud orgullosa, ¿no? So I will make these five balls right here. Así que voy a hacer que estas cinco bolas aquí. And the cue ball will come around the table. La bola 8 va a pasar alrededor de la mesa. Yes. And then I have a glass here. Y tengo un vasito aquí. The cue ball will smash the glass. Esta bola va a romper este vaso. Break the glass into 100 pieces. Lo va a romper en 1000 pedazos. And then the show is over and we go home. Y termina el show y nos volvemos a casa. No, mentira, mentira. I'm showing off a little bit. Estoy luciendo un poquito. But you have to watch out. Bueno, cuidado. Okay. Tengan cuidado. So here, let's make the five balls. Voy a hacer que estas cinco pelotas. 1, 2, 3, 4, 5. Que van a ir por todos lados. Okay, here we go. I told you I would show off. Viste que. Okay, now this is what this is the important lesson. It's called. Esta lección importante. Humble. Habla humble. De ser humilde. Because the Bible says that pride. La Biblia habla de cómo el orgullo. Comes before a great fall. Es antes de un gran caída. So if you are showing off too much. Así que si tienes esta actitud orgullosa demasiado. And you think you're too good. Y piensa que eres demasiado bueno. You're gonna fall. Te vas a caer, amigo. Yeah. Because God's word is true. Porque la palabra de Dios and es verdad. Pride comes before a y la Biblia fall. Dice que el orgullo viene antes de una caída. So watch what's going to happen. Así que miren lo que va a suceder. Is it okay? Everything? Ready? Here we go. Okay.
Did you see that? ¿Viste eso? Did you see what happened? ¿Viste lo que sucedió? Did you see him fall? ¿Viste cómo se cayó? Did you see them both go in? ¿Viste cómo se metieron las dos? That's you, or así me. Eres tú. When we show up, we're gonna fall. Vamos a caer. The lesson is more important. La lección es más importante que el disparo. Okay, now, watch this. I'm gonna take six balls. Voy a tomar seis bolas. And we're gonna fly a little bit. Y vamos a volar un poquito. This shot is called the butterfly shot. Este disparo se llama el disparo mariposa. We're gonna take one, two. Vamos a tomar uno, dos. Three. Tres. Four, five, six. Cuatro, cinco, seis. And we're gonna make these balls fly. Y vamos a hacer que estas bolas vuelan. Six balls in six pockets. Seis bolas van a entrar en los seis bolsillos. Okay, there is a lesson. Hay una lección aquí. The lesson is. La lección es. There's another name for this shot. It's called the freedom shot because when you're flying. Esto se llama el disparo libertad. Cuando estás volando como una libertad, estás libre. You're up there. You're flying. You're estás free. Estás libre. Estás volando. In a few moments, I'm going to tell you how you could be free in your heart. Y después de este show, te voy a compartir free, cómo puedes ser libre en tu corazón. But let's get these balls to fly first. Vamos here we a hacer que vuelan estos. Here we go. Fly away. Fly away. Fly away. Okay. Now. Muy this bien. This is called how to be free. This shot. Este disparo se llama cómo ser libres. Not easy to fly. There's always things that will try to stop you. No es fácil volar. Siempre hay cosas que te quieren detener. There's three things that I would like you to be free from tonight. Hay tres cosas de las cuales quiero que tengan libertad de estas cosas. How many of you have made mistakes that you're ashamed of? You ¿cuántos know? Han you're hecho errores en su vida y tienen me vergüenza too. De eso? Yo I'm también. Not perfect. Yo también. Yo tampoco soy perfecto. I've done things I'm ashamed of. He hecho cosas que me dan vergüenza. Well, you know, there's consequences when you do wrong. Y sabes que hay consecuencias cuando tomas malas decisiones. You know that. ¿Sabes? And I know that. Y yo sé eso. Because we have a conscience. Porque tenemos una conciencia. You see, Jesus. Ves que Jesús. He wants to set you free. Él te quiere dar libertad. From the consequences. De las consecuencias. La consecuencia. That's why he died on the cross. Y por eso murió en la cruz. To set you free from the consequences. Para darte la libertad de las consecuencias del pecado. That doesn't mean you can keep sinning. Eso no significa que puedes seguir pecando. Because you still have more consequences. Porque te vas a seguir dando consecuencias malas. But they'll be in you'll be in with him because you will be able to go to heaven because you'll be free from serving the penalty for sin. Pero Dios te va a dar la capacidad de ser perdonado de esas consecuencias y participar en la eternidad con él en el cielo. But there's something even more. Pero algo más importante. You can be free from the power of sin. También puedes ser libre del poder del pecado. See, sin wants to make you a slave. Ves, el pecado te hace esclavo. Alcohol. Alcohol. Drugs. Drogas. Sex. Sexo. These things want to take you and make you a slave. Estas cosas te quieren hacer esclavo. Jesus died to give you the power to become free. Jesús murió para que tengas libertad. The Holy Spirit will set you free. Para que el Espíritu Santo te pueda liberar de todas esas cosas. And someday. Y algún día. You will not struggle with sin anymore. No vas a luchar más con el pecado. You will be free from the presence of sin. Porque vas a ser libre de la presencia del pecado. You will be with him for all of eternity. Vas a estar con él para toda la eternidad. But here's the challenge. Y este es el desafío. We have an obstacle. No nos permite ser libre. His name is Diablo. Se llama Diablo. The devil wants to stop you. El diablo te quiere. His name. Yo sé su nombre. Because he's right, he's trying to change. He doesn't want me to even say this tonight. El diablo no quiere que yo ni siquiera te comparte esta noche. Because the devil wants to destroy you. Porque el diablo te quiere destruir. He wants to stop this. Él quiere detener esto. So he creates an obstacle. Así que él crea un obstáculo, un problema en nuestras vidas. There's, I had a stomach ache. Por ejemplo, hoy tuve un dolor de la panza. Okay, I'm okay now. Ahora estoy bien. Chaplain Donnie prayed for me.
mi amigo oró por mí. He gave me a pill, a Pepto-Bismol. Me dieron una pastilla para el estómago. We had a storm last night. Tuvimos una tormenta anoche. Almost did not make it here today. Casi no llegamos aquí hoy. So you are here today and I am here today. Así que estamos because aquí God hoy wants us here today. Porque Dios quiere que estemos aquí hoy. So we're going to go right through así que vamos a atravesar el problema. And then we're going to fly. Y vamos a volar. Okay. Here we go. Aquí comenzamos. Go through. Go through. Go through. Thank you. Okay, welcome, my friend. Now I have a special shot. It's not easy to do. I have a special shot. Right here, my friend. Come sit down. No problem. Number 33. I like that number. I have a very special ball. It doesn't look right. It looks something's wrong. Tengo una bola aquí que es extraña. Le pasa algo. It looks like maybe an egg or. Parece un, no sé, un huevo o algo. Yeah, we call this a bobble ball. It's a bubble ball. Se llama pelota de burbuja, okay. Se llama. And I have another special ball. Y tengo otra. That I will show you in just a minute. Y le voy a mostrar en un momento. But first I will do a special shot called Rise Up. Y voy a hacer un disparo que se llama Levantarse. Because sometimes. Porque a veces. Diablo, the devil. El diablo. Will beat us down. Nos quiere dar problemas. And we'll want to give up. Y queremos tirar la toalla. But we don't give up, do pero we? No tiramos la toalla, no. ¿Verdad? We're going to rise up. Vamos a levantarnos. You see, Jesus wants us to walk and live in obedience. Jesús quiere que nosotros caminemos en obediencia. And part of obedience is just getting back up and doing what y you're supposed parte to de la obediencia es levantarse después de una caída. It's just like your job, right? Es como tu you trabajo. Tienes que seguir, ¿no? Well, when you live, Jesus, cuando vive para Jesús, tenés que seguir adelante. And the Bible tells us what to do. Come in, my friend. Y la Biblia nos enseña qué hacer. We have the instruction manual right here. Aquí tenemos el manual de la vida. You're free to take this. La Biblia. After the show, we have después del show, aquí pueden sacar una Biblia, llevarlo a casa. Lots of helpful literature. Aquí tenemos muchas cosas para ti para leer. And take it and read it, please. Por favor, llevan las cosas a casa, que lo lean, porque Dios va a hablar a través de su palabra. Te va a dar instrucciones cómo vivir. So here, así que bueno, rise up. Levantarse. Watch this. We're miren rise, esto. Vamos a levantarnos. We're gonna rise up. Excuse me. We come over here. Rise up. Rise up! Now when you're tired, levantarse. You can lay down and go bueno, listo. Ahora cuando está cansado, okay. Puede volver a dormir ahí en la camita. Eso. Muy bien. Okay, I have a special friend. Bueno, tengo un gran amigo. Tengo un gran amigo aquí. This friend stays very close to me. Este amigo siempre está muy cercano a mí. He helps me to rise up every day. Me ayuda a levantarme todos los días. He's my best friend. Es mi mejor amigo. It's not my wife. No es mi esposa. It's not my amigos. No, no soy amigo aquí. It's Jesus. Es Jesús. He's my best friend. Es mi mejor amigo. He's always there. Él siempre está ahí. Sometimes. A veces. You know, people disappoint me. A veces las personas me. Even my amigos. Me decepcionan, mis amigos. Me decepcionan. It's okay because. Está bien. My best friend will never leave. Porque mi mejor amigo jamás me va a decepcionar. So watch. Jesús. My best friend and I. Mira mi mejor amigo y yo. Here we go. Mira. Best friends. Don't leave me now. No. Don't leave me. Un aplauso, vamos. ¡Eh! My best friend. Mi mejor amigo. He never leaves me. Nunca me deja. He never leaves me. Nunca me deja. ¿Cómo hiciste eso? A ver, a ver. Tramposo, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Tramposo! Okay. Muy bien. Now, ahora. We have to stop and think about this. Ahora tenemos que parar y pensar. I hope you're getting what I'm saying, right? Espero que me entiendan. So I have a shot that I call Be Still.
Tengo un disparo que se llama estar quietos. See, the Bible says to be still. La Biblia habla de estar quieto. And know that I am God. Y saber que Él es Dios. See, when we're still alone with God, cuando estamos quietos con Dios, He will speak to Él you. Te va a hablar. He will be your best friend too. Él va a ser su mejor amigo and también. He wants to talk to you in private. Él quiere hablar contigo alone en privacidad, en soledad. Nobody knows you better porque than nadie Jesus. Te conoce mejor que Jesús. So, this shot is así called que be still. Este disparo se llama estar quietos. And you will see all the balls si van a ver todas las bolas desaparecerse. Except for the cue ball in the middle. Menos la pelota blanca the cue en medio. Ball in the middle is you or me, and it's esto going to be still. Te representa a ti y a mí y and vamos a estar quietos. Going to run around and find its way into a hole. Watch the cue ball be still. Miren. Cue ball will not move. There you go. Amen. Beautiful. Now I have something very special. Ahora tengo algo muy especial. Lo voy a hacer más difícil. I'm going to add something to it because when we're being still, we have to focus on something. Voy a agregar algo porque cuando tenemos que estar quietos, tenemos que estar enfocando en algo. So I will place this dime. Voy a agregar una moneda. Okay, right here. Aquí está la moneda. The dime will jump up in the air. La moneda va a saltar en el aire. Spin 10 times. Dar 10 vueltas. Because it's 10 cents. Porque son 10 centavos. It'll stay up here for 10 seconds. Va a estar aquí 10 segundos en el aire. Because it's 10 cents. Porque son 10 centavos. And then it will drop into the cup. Después va a caer aquí en el vasito. No way. Yeah. You don't believe? No me creen. No me creen. ¿Tú me crees? ¿No me creen? ¿No me creen? ¿Creen? Bueno, esto se llama este disparo, hacemos fe. ¿Tal vez necesitas más fe, amigo? Eso. 10 centavos. No, the message in this shot is el mensaje de este disparo es when we're being still, remember the cuando estamos siendo still, quietos what are we thinking about? What are ¿de we qué estamos pensando? On? ¿De qué estamos enfocando? I hope we're focused on Jesus espero right que here. Estemos enfocados we have en English Jesús and Spanish. Aquí tenemos literatura en this inglés y en español the decision. Se llama La Decisión, este librito one way. Varios have, libritos tienen dibujitos, por favor acérquense, queremos regalarte estos libritos. Okay. So here we go. Be still. Así que está quietos. And the dime, you y la moneda, dime sabe qué va a pasar con la moneda, ¿no? You have to have joy, right? Hay que tener gozo. Joy is good, right? Gozo es importante, ¿no? The Bible says tener gozo y reírse es importante. La Biblia dice que el gozo la es como una medicina. Ah, necesito la medicina. Necesito reírme. Tengo que divertirme un poquito, ¿no? Aquí, vamos a arrancar, ¿sí? Miren, miren la moneda. Miren la moneda. Aquí va. Aquí va. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Olé! Ahí está la moneda. Hay que tener fe, amigo. Okay, now this shot is called faith. Este disparo se llama fe. Creo que necesitamos tener fe. ¿Sabes qué es la fe? La fe es cuando no puedes ver. What's going to happen? Lo que va a suceder. Can you see? ¿Puedes ver? What's going to happen to you tomorrow? Lo que te va a pasar mañana. You know what's going to to ¿sabes you? Lo que te va a pasar mañana? Do you know what's going to happen to you next week? ¿Sabes lo que te va a pasar la semana que viene? Do you know what's going to happen to you at the end of your life? ¿Sabes lo que te va a pasar al final de la vida? So we have to have faith. Así que hay que tener fe. But what do we have faith in? Somebody's alarm. That must ¿en qué tenemos fe? El alarma de alguien se está sonando.
It's okay. Está bien. That's good. That's good. Because I think that's Jesus calling. Ahí está Jesús. Te estás llamando, amigo. Hay que tener fe. Eso es un disparo muy importante. Por eso no es un accidente. Ay, Jesús te está llamando, amigo. Despertate, vamos. Okay, so here we go. Ahí está. This is you. Así que esto soy yo. Eres tú y soy yo. And my friend is going to help me. Y mi amigo me va a ayudar. Miren esto. And place all the balls around the black eight ball. I'm going to make the black eight ball in one of these four pockets down here. North, east, south, or west. Norte, sur, este, oeste. North, east, south, quiero que eliges un bolsillo, un pozo para que donde caiga la pelota. North, that's north, right? Ahí. Okay. Él quiere que. You're going to head north. Okay. So here's what we're going to do. We're going to surround hacer. You. Te vamos a rodear. Esta pelota te representa a ti o a mí. Go right there, y esa pelota faith. Va a ir ahí. You're not be able to see how it's happen. Pero and vas a tener que por fe, porque no vas a ver cómo llegar. Okay, here we go. We're going to take it surround. Vamos a rodear. Surround the la black pelota. Ball. No va a ver cómo llegar. No way out. No hay forma there de, is no de salir. Way out. No hay forma de llegar. No way out. No hay forma. Está rodeado. No way out. No hay forma de, now, de llegar en su destino. Watch this. We're gonna take. Vamos a tomar. I have a special surprise. Tengo I have una sorpresa para ti. Here. Epa. We're gonna go the black eight ball into the side pocket. Vamos a meter esa pelota en el bolsillo. Vamos a ir por fe. We're not gonna be able to see. No vamos a ver. How it's gonna happen. ¿Cómo va a suceder? Está tapada. This is life. Esto es la vida. This is how we have to live our life. Esto es cómo tenemos que vivir we esta vida. Sabemos que queremos. Sabemos. We're not sure how we're going to get there. Pero no tenemos ni idea cómo llegar. See, Jesus Jesús wants to be, quiere he wants to ser be for you para ti and me, y para mí a light una luz unto our feet, para nuestros pies. Una lámpara a nuestro camino. Y quiere ser una lámpara a nuestros pies. Una luz para nuestro camino, perdón. Él quiere alumbrar tu camino. Paso a paso. Pero no vas a ver más allá. Vas a ver paso a paso. Vamos a ver. Vamos a ver si esa pelota negra queremos que llegue ahí. Watch the black eagle. Mira, mira. My friend. Mi amigo. Amigo. Presta atención, eh. Wow! Lucky! Ahí va. Hey! 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 Hey, amigo. What? There! There's another shot. This shot. Hay otro disparo. I'm going to tell you where the black eight ball is going. Te voy a decir dónde va. But I want you to guess. Pero quiero que adivinan. Where it's going to go because the name of the shot is ¿dónde called va? Deception. Este disparo se llama la decepción. People deceive you. Hay gente que te decepcionan. People trick you. Gente que te hacen right? Trucos. Okay. Well, watch this. Bueno, vamos a ver esto. I'm going to take the black eight ball. Voy a tomar la bola número 8. Now I'm going to take and put balls in front of it. Y lo voy a poner las bolas aquí al lado. The outside with some more balls. Right there. Right there. Ahí están. Right there. Okay. Now I'm going to take, I need all the balls, almost all the balls. Let's see here. Who it is? Okay. These two balls. Yes. We'll go right here. Okay, I think I have all the balls that I need. Look at the black eight ball. I would like for somebody in the audience to guess where the black eight ball is going to go. It's going to go into
You can pick any pocket. I said, young man, can I get this young man to show? Young man, do you see where the black eight ball's going to go? Do you see? Oh, beautiful. Here, let me give you a hint. I'm going to hit the cue ball into that purple and white ball right there. See the 12 ball? Right there. I'm going to hit the cue ball right straight into here. This black eight ball is going to go into one of these six pockets. Can you guess which one? Yeah. Anyone, which one? Pick one. ¿A dónde va a entrar la pelota? A ver, ¿alguien puede adivinar dónde va a entrar? You might get it right. ¿Alguien puede adivinar dónde va a entrar? Which one? ¿Dónde? This one right here? ¿Aquí? No. 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 Which one? You know. Oh, somebody didn't get a chance to guess. ¿Alguien puede adivinar a dónde va? This one? ¿Ahí? This one. Este. They know the shot. Ellos ya saben. Ya saben. Estuvieron aquí antes, ¿no? ¿Cómo va a entrar? A ver. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? What? Aquí no, va. No. ¿Cómo va a entrar? They got the right pocket. It's very ¿saben dónde van? Es una decepción. What's going to happen is the cue ball is going to go this way. La pelota va de esta manera. And the eight ball is going to go that way. La pelota número 8 va para allá. End up in this pocket. Y los dos van a llegar aquí. Now here's the lesson. Y esta es la lección. Things are not always as they appear. Las cosas no son, siempre son como parecen. Life, if you look at things in life, la vida. Sometimes you cannot believe what you see. A veces no puedes creer lo que estás viendo. Because Diablo, Satan comes as an angel of light. Porque el enemigo Satanás viene como un ángel de luz. And he will try to take you away from good things. Y te quiere decepcionar para alejarte de las cosas buenas. Y te quiere engañar. You will end up in a place you don't want to be. En lugares muy equivocados. But in this case, eight ball is going to go right here. Así vas a ver que la bola número 8 va a entrar. Aquí. Here we go. Watch the black eight ball. Please. Oh! That is called the nobody's perfect shot. Eso se llama de paro, nadie es perfecto. What's more important, the shot or the message? ¿Cuál es más importante, el paro o el mensaje? I will leave it alone because you understand. Usted me entienda, ¿no? If you get the message, it's more important than the shot. Si hoy entendiste el mensaje, es más importante que el disparo. But I have another shot. No todo es como parece. Bueno, tengo otro disparo. No se preocupen. And we will take and place black balls right here. Vamos a colocar las cosas aquí. And this time we call this arriving home. Este disparo se llama llegar a casa. Esto es tu destino eterno. Vamos a decir que esto representa el cielo. Aquí estás. Aquí estás. Y queremos que la bola número 8 llegue ahí hasta el final. Pero hay muchos obstáculos. You know, there's a story in the Bible. ¿Sabe que hay una historia en la Biblia sobre Moisés? Maybe you heard of Moses. Tal vez has escuchado de Moisés. The Red Sea was in front. ¿Se acuerda del Mar Rojo? Of Israel, right? The Red Sea, and the people lost their faith. Y la gente de Israel tuvieron miedo. Ah, vamos a morir. No vamos a poder cruzar este Mar Rojo. Maybe you feel like that about this life. Tal vez sientes así. Ah, en esta vida jamás voy a llegar al cielo. Hay demasiadas cosas en el camino. Jesús va a abrir un camino. Pero si confías en Él, Él va a partir el Mar Rojo. Él va a abrir un camino para ti. Acuérdate que Él es una lámpara para tus pies, una luz para alumbrar tu camino. Pero tienes que confiar en Él. Tiene que confiar en sus promesas. Las promesas de Dios están en este libro. Léalo, es verdad. Solamente hay dos cosas que son en esta vida que es eterno. La palabra de Dios es eterno. Y tú.
Tú. Solamente la palabra de Dios y tu vida son cosas eternas. Todo lo que va, todo lo demás va a ser destruido. Todo lo que ves en este mundo va a ser destruido. No va a durar. Solamente hay dos cosas que va a durar para la eternidad: la palabra de Dios y tu vida, tu alma. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Jesús o sin Jesús? Porque tienes una alma. Dios te puso una alma. Y esa alma va a vivir para toda la eternidad con Dios. Y vas a tener una vida glorificada como Jesús tuvo en la Biblia. Pero depende de tu decisión esta noche. Quiero que estés conmigo. Yo he venido aquí esta noche para compartir con usted, para que van al cielo conmigo, Jesús, para toda la eternidad. Esto es el fuente de la verdad. Así que bueno. No vamos a permitir que nada nos detiene de cruzar. Abuela 8. A la tierra prometida, el cielo. Keep going, keep going. Sigan adelante. I have a special friend here that's bueno, going to help me. Tengo un amigo aquí. Well, I got one more shot I got to do. Tengo un disparo más. The grand finale, the last y después shot. Voy a hacer el gran final. And I know we have some food, don't we? Después tenemos comida, ¿no? Food? ¿Comida? Food? Claro que hay comida. Thank you, Chaplain Donnie, for quiero dar un aplauso. Solamente va a durar hoy. Pero esta comida, el alimento que viene de Dios dura para siempre. El pan de vida. El pan de vida. Pero esto es mejor, esto es mejor. Bueno, tengo un disparo aquí. Tenemos cinco colores. Y tengo un gran regalo para todos. Después del show. It's called the Salvation Bracelet. Se llama la pulsera de salvación. Tiene varios colores que comparte mensaje de salvación. Y voy a compartir el Evangelio. Y es lo que Jesús me mandó aquí para compartir con ustedes. And it goes like this. Y es así. Hay cinco colores. And it starts out with the black ball first. Así comienza con la bola negra. The black ball represents walking in darkness. La negra representa caminar en la oscuridad. No sé dónde estoy yendo. Because when you are born into this world, you don't really know. Porque cuando entras en este mundo no sabes. And Jesus died on the cross. Y Jesús murió en la cruz. Because you were born with a sin nature. Porque naciste con una naturaleza pecaminosa. Cuando fuiste bebé, querías todo para ti, para mí, yo, yes. mío. But when you grow up, you realize, pero cuando creciste, you want to still take, or you want to give. ¿Querías dar o querías seguir recibiendo como adulto? Well, Jesus died so that you could become not so selfish. Jesús murió para que no seas egoísta, que puedes vivir para Él y para otras personas. Su sangre fue derramada por ti en la cruz. To take you out of darkness into para his light. Sacarte de la oscuridad, llevarte and the a su white luz. Ball represents light. You can see la pelota now where blanca you go. Representa la luz. Okay, and there's only two more colors. Solamente hay dos colores más. The other color is... El otro color es yellow. Amarillo. Yellow, it represents heaven. El amarillo representa el cielo. Because the streets of heaven are paved with gold. Porque los caminos del cielo están hechos de oro. I think that's just an image of how beautiful it is. Yo I don't creo know que if es real gold, una imagen de lo hermoso que es. No sé si Jesus realmente es there. Oro, pero sé que Jesús está ahí. Yes. But the only thing that you have to do is the green. Lo único que tiene que hacer
está representado por la bola verde. Jesus took you out of darkness. Jesús te sacó de la oscuridad. Through his blood, a través de su sangre, he turned on the light in prendió your life. La luz en tu vida. He promises you heaven, te promete el cielo. And you have the power to resist sin too. Y tienes la capacidad de resistir el cielo. And someday you'll be in the presence y un día of God, vas a estar en la presencia but de the Dios. Only thing you have to do is green. Pero la única cosa que tienes que hacer ahora green? Es verde. Green is ¿Qué like es verde? A plant. La verde es como una planta. A plant. What does a plant need? ¿Qué hace una planta? What does a plant need? ¿Qué necesita una planta? Water. What Agua. Else does a plant need? Sol. Sun. What else does a plant need? ¿Qué más necesita una planta? Water. Sun. Agua. Sol. Soil. Okay. Tierra. Water. Sun. Soil. Agua. Sol. Tierra. ¿Qué necesitas? You need number one. You need to talk to God. Necesitas hablar con Dios. Se llama orar. You talk to God. Hablas con Dios. Number two is He talks to you. Él te habla a ti. Through the Bible. A través de la Biblia. And number three is, y número tres. We talk to each other. Hablamos los unos and con los otros. Y nos ayudamos. It's simple. Es fácil. Like a tree, como a un plant. Árbol. Como una planta. That's how we grow. Así crecimos. Okay, now. And so here's the bracelet. You can come over after the show. Bueno, esa es la pulsera que pueden tener como regalito después and del show. We're going to make the shot. Pero ahora vamos a hacer este disparo. There's the bracelet. Ahí está. Okay. Muy bien. Now I have a special guest. Tengo un invitado especial. Walter. Walter. Would you welcome my friend Walter? Quiero dar la bienvenida a Walter. One of the most dangerous shots. Él va a ser un disparo bien peligroso. This is a very dangerous shot. Esto es un disparo muy peligroso. Jamás hay que repetir este disparo en casa. Don't ever do this with your friends. Jamás hagan esto con sus amigos. This is very dangerous. Esto es muy peligroso. The name of the shot is called trust. Este disparo se llama la confianza. Because Walter has to trust Porque me. Walter me tiene que confiar. Right? ¿Sí? Yeah, well, sí. He's right. Está orando. Me tiene que confiar. That's right. Because people will disappoint you. Porque la gente te van a decepcionar. People will let you down. La gente te van a decepcionar. People might even hurt you. Puede ser que hasta que te lastiman las so personas. Así que tiene que confiar en Dios. So Walter. Walter. Walter, ánimo, Walter. La confianza. One, two, three, four, five cubes of chalk. Cinco cubos aquí. Oh boy. Esto va a doler, amigo. Nada, mentira, mentira. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color red. Favorito? Oh, his favorite color Su color is red favorito like blood. Es rojo como la sangre, ¿no? Yeah. Yeah. Red like blood, como right? la sangre. Yeah. Yeah. Okay, just in I case. Hope he's going to be all right. But espero, let me tell you. Espero que no se desmaye, ¿no? Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. I have done this shot 1,000 times. He hecho este disparo mil veces. Nadie sobrevivió. No, mentira. So I will be okay. Así que yo voy a salir bien. Walter, I don't know. Walter no sé. But Walter trusted Jesus. Pero Walter confió en so Jesús. Okay. Así que va a estar bien. You understand the message. Se entiende. You understand. Okay. So Walter. Walter. Yeah. Pobre Walter. Well, your favorite color was red. Let me see. I got red right here. Red. Ay, acá está. Okay. We got red right there. Pobre Walter. Very good, Walter. Muy now, bien, Walter. I'm going to ask you to bite the chalk. Let me get a better piece. Tienes que morder. Yeah, like this, like this, like this. Okay. And we put this here. Now, Walter, let me see your teeth. A ver tus dientes. He has all his teeth. En este momento tiene todos sus dientes. Okay. Does he have dental insurance? ¿Tiene seguro médico? Walter, no fool.
Okay. Bueno, amigo. So now I'm going to hold on one more thing. Bueno, un ratito más, one thing. Where's the triangle? There it is. ¿Dónde está el triángulo? Okay, the red eight ball, red three ball, out of his mouth into the corner pocket. Lo voy a. Yes. One more time. What was that? I'm going to make. He's going to bite the chalk. Él tiene que morder la tiza. I'm going to shoot. Voy a pegar la pelota blanca, pegar esa pelota y va a entrar en el triángulo. Okay. So, because he trusts me. Porque me confía. But sometimes people disappoint. Pero a veces la gente te van a decepcionar. So his trust is, he knows, you know, bueno, his trust is. No sabe que su fe, su confianza está en Jesús. Okay. Well, muy bien. Just a little bit there. A ver. You're doing great. There you go. Muy bien. Ánimo, amigo. Ánimo. You're doing great. Hey, watch your nose, man. You're doing great. What? Oh! Oh, no! Oh! Oh, no! Yes, Walter. Okay, Walter! 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 Oh, no, Walter! I'm so sorry, Walter! I'm so sorry! Thank you. His nose is everything's there. Está bien, está todo bien. If I can have your attention. Bueno, presten atención. Yeah. You know we have a lot of fun, yes? Sabe que lo estamos pasando bien, ¿no? But the message is very serious. Pero el mensaje es muy serio. See, I want to be with you. Quiero estar con ustedes. My amigos for all of eternity. Para toda la eternidad. But there's only one way. Pero solamente hay un camino. It's through Jesus. Es a través de Jesús. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesús es el camino, la verdad, la vida. No one comes to the Father. Nadie viene a Dios sino a través de Él. Because he paid the penalty for your sin. Porque Él pagó la paga del pecado. And he wants to give you the Holy Spirit inside. Él te quiere dar el Espíritu Santo. To set you free from the power of sin. Para tengas la libertad del poder de la muerte, so that you're del pecado. No longer a slave. Para que no seas más esclavo del pecado. And someday you will y be with him. Algún día vas a estar con Él. And me, y conmigo. Para toda la eternidad. So I want to invite you to pray with me. Así que le quiero invitar a orar conmigo. Para pedir a Jesús que te perdone. Of your sins. Por tus pecados. And to put your trust in para Jesus. Que pongas tu fe en Jesús. He promises to be your best friend. Él promete ser tu and he promises fiel amigo. To be a light unto your feet and a lamp unto your path. Él promete ser una lámpara a tus pies y una luz you. A tu camino. He will guide you. Él te va a guiar all the way to heaven. Todo el camino hasta el cielo. So, if you haven't prayed, let's así pray que right now. Si nunca has orado esto, pueden orar conmigo ahora. Dear Jesus, I thank you for dying on the cross for my sins. Querido Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. I put my trust in you. Pongo mi fe en ti. Nobody else. Y nadie más. Thank you that you have made a way for heaven for me. Gracias porque has hecho un camino al cielo para mí. And I receive what you did on the cross. Y recibo hoy lo que hiciste por mí en la cruz. And now I ask you to guide me. Y te pido que me guíes. Through this life. A través de esta vida. And I know that you promised me that I will go to heaven when y I trust you. Y yo sé que has prometido que yo puedo ir al cielo. And I receive that right now. Y yo recibo esa promesa. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Now before, if anybody prayed that prayer for the first time, the Bible says, do not be ashamed of Jesus. Por favor, si has orado eso por la primera vez, levanta la mano porque queremos saber, queremos celebrar contigo. Jesus said, if you're ashamed of me, Jesús dijo, si tienes, si estás avergonzado, entonces voy a estar avergonzado de ti en el cielo con mi Padre. Así que no tengan vergüenza, levanta la mano. Si has orado con nosotros, levanta la mano. Levanta la mano si oraste eso por la primera vez. Confía en Él. Si has orado así antes, you don't need to keep praying. No tienes que repetir siempre esa oración. It's a one-time deal. Es un contrato una vez para siempre. Si has creído, es una vez para siempre. No hay que pedirse otra vez. You're good. Está bien.
Muy bien. The blood of Jesus covers all of you to raise your hand. You don't have to pray it again. You just have to. Así que aquí pide a Jesús una vez para siempre. Y ahora puedes caminar en la obediencia a la fe. Y no eres mejor por una iglesia, portarse bien, no. Jesús es tu salvador siempre. No es lo que haces. Es lo que Él hizo por ti. Él hizo esto por ti. And now you, in appreciation, live for him. Y ahora tú en gratitud por Él. Puedes vivir por Él. This is very important that you get the guidebook, the Así que es muy importante que comiences a leer la manual de la vida, la Biblia. Remember the three things. Acuérdense las tres cosas. You talk to God by praying. Tú hablas con Dios a través de la oración. Él te habla a ti a través de la Biblia. Y podemos hablar los unos a los otros animándonos mutuamente. Que Dios te bendiga. Gracias por prestar atención. Acércanse a llevarse un regalito, hay comida, también vamos a tener un tiempo en comunión. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por la comida, gracias por este alimento físico y gracias por el alimento espiritual. Ayúdanos a ver la importancia de vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Muy bien. Un aplauso. Acérquense. Gracias por recibirnos. Los amamos mucho. Estoy muy animado a verlos en la eternidad con Jesús. Amén. Muy bien. It's yours. He did it for you. Jesús, esto para ti. Soy un mensajero nada más. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Dios me bendiga.